Fiel a su promesa, 6 meses después del lanzamiento de la última generación del Picanto, Kia incorpora a su catálogo la nueva versión GT Line. Esta edición ya despertó entonces nuestra curiosidad, por lo que no hemos podido resistirnos a indagar ahora sobre todo lo que se dijo sobre sus numerosas virtudes. Su apariencia deportiva y astuta es toda una declaración de intenciones, y su desparpajo y valentía lo pone al alcance de muy pocas propuestas. La razón principal la encontramos alojada bajo su capó, aunque para ser justos, nuestro protagonista supera al resto de versiones en todos los aspectos. No hay que perder la perspectiva. Se trata de un vehículo eminentemente urbano, con todas las ventajas que ello comporta a la hora de encontrar un hueco donde aparcar y lidiar con los muchos obstáculos que juntos disparan los niveles de estrés. Ayuda a que el Picanto GT Line se mantenga fiel a la premisa de no romper la barrera de los 4 metros de largo. Con esa limitación, Kia maximiza y compatibiliza comodidad con capacidad de carga, siempre con el as en la manga de poder abatir individualmente los asientos traseros. Pero su mayor singularidad respecto al resto de la gama Picanto radica en la ambientación deportiva de su interior. Así se crea un juego cromático con el negro como telón de fondo, combinado con el rojo de los ribetes de los asientos, las costuras del volante, la cubierta de la palanca de cambios y los embellecedores de las puertas. Para el tapizado de los asientos se utiliza piel sintética perforada, mientras para los pedales y el listón que divide el salpicadero, un tono metálico que aporta una nota de sofisticación. Su poder de seducción no se queda solo en lo estético. De serie, el equipamiento es simplemente sorprendente, incluyendo techo solar con apertura eléctrica, climatizador automático, volante multifunción y una generosa pantalla capacitiva. En esta, además de poderse aplicar alguna de las principales funciones de nuestro teléfono móvil, se concentran los dispositivos de navegación, el sistema de sonido y la proyección de las imágenes de la cámara de visión trasera. En la base de la columna central encontramos una toma de corriente de 12 voltios y conexiones Bluetooth, USB y auxiliar para integrar dispositivos externos. El usuario dispone a su vez de llave inteligente, válida tanto para desbloquear las puertas como para accionar el arranque y apagado del motor mediante el botón situado sobre el frontal del salpicadero, a la derecha del volante. Lo mismo podríamos decir sobre su dotación de seguridad. Ya sabemos que ayudas como el arranque en pendiente o el indicador de baja presión de los neumáticos se han convertido en elementos de uso común. No lo es tanto el sistema de freno autónomo de emergencia, capaz de detectar una situación de riesgo por colisión, evitando o mitigando sus consecuencias mediante la activación automática de los frenos, y que incluye esta versión tope del Kia Picanto. Nos hemos reservado para el final las referencias a su apariencia exterior, y es que, como ocurre en el habitáculo, trascienden de lo meramente ornamental. Los elementos extra de su diseño evocan fielmente la naturaleza de su propulsor de 1000 centímetros cúbicos y la capacidad para poner de relieve sus 100 caballos de potencia. Se trata no solo de ser diferente, sino también de parecerlo. Para ello, la arquitectura más prominente del paragolpes delantero permite, además de ofrecer un aspecto de mayor aplomo, la reubicación de los faros antiniebla, ahora integrados en el extremo de la parrilla inferior. Así, el uso de las toberas laterales se centra en maximizar el flujo de aire que se cuela dirección a los frenos delanteros. Como detalle distintivo, estas cuentan con un marco interior decorado en rojo. El mismo color se emplea para el fondo de la rejilla de ventilación superior, el embellecedor de las taloneras laterales y el listón que corona el difusor de la sección posterior, resaltando el color blanco que domina sobre el resto de la carrocería. Las luces delanteras cuentan con iluminación diurna LED, tecnología que también emplean los pilotos posteriores, y las llantas de aleación son de diseño exclusivo, con un diámetro de 16 pulgadas. Es difícil pensar que con estas referencias las prestaciones de su motor puedan pasar desapercibidas. Son 100 caballos de potencia y 172 Nm de par, lo que, unido a su reducido peso, hacen que las aceleraciones, pero sobre todo las recuperaciones, se conviertan en la envidia del paisaje urbano. La aportación del turbo es fundamental, y si bien en altas este motor es un poco ruidoso, es el peaje que hay que pagar para convertirse en el vehículo divertido y ágil en el que se ha transformado el Picanto GT Line. No todos son apuros y velocidad. Esta versión también tiene un lado amable con un patrón de flexibilidad muy arraigado. Solo hay que seguir las indicaciones del cambio de marchas de tablero hasta la quinta velocidad, donde el rumor interfiere menos. En cualquiera de los casos, el confort de marcha y el ahorro de combustible son un hecho en esta versión del Kia Picanto.